En mi camino, una vía de tren que me ha hecho evocar el recorrido de Villafranca de Ordizia a Lazcano, tantas veces andado por mí en otras épocas. Con sus raíles y vías, con su paso a nivel. Y las imágenes se mezclan entonces en mi mente. Juanjo me cuenta sus andanzas. Venía a reunirse conmigo en el camino entre rayos de sol que atraviesan los árboles en un bosque próximo. He sentido entonces con más fuerza el frío viento en la cara y las lágrimas han brotado solas, en silencio. He deseado tanto esta mañana haber podido ir a Goierri, a casa. He deseado tantas cosas que, aun siendo bien pequeñas, me son negadas. Y he deseado hijos. Hacer brotar vida como la que allá respiraba, frente a tanta destrucción en las mentes, en la naturaleza. María Dolores González Catarain escribió este texto en Bayona en el mes de noviembre de 1979. Había roto con ETA. 7 años después decidió volver a su casa. El 10 de septiembre de 1986, en Ordizia, su pueblo natal, un hombre le disparó 3 tiros en presencia de su hijo de 3 años. La muerte de María Dolores, Joyes para todo el mundo, fue instantánea. Nadie vio nada. Pocas horas después, el ayuntamiento censuró el atentado. Que quienes han asesinado a Joyes son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático. Herri Batasuna rechazó el acuerdo del municipio. Por otra parte, repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia. Al día siguiente, mientras Ordizia queda paralizada por una huelga general, ETA reivindica el asesinato calificado de ejecución, acusando a Joyes de traidor a sí misma y al pueblo vasco. Las condenas a este atentado adquirieron otra dimensión. 70 exmilitantes de ETA manifestaron su repulsa por el asesinato. Se produjo también una campaña popular de recogida de firmas. Por vez primera, miles de personas en Euskadi facilitaron su nombre para hacerlo público en contra de una acción de ETA. La familia de Joyes calificó de miserables a los asesinos y explicó en una carta que cuando una organización inicialmente política demuestra haberse convertido en una banda de sanguinarios, hay que tener la mente enferma para identificar su crimen con la causa del pueblo. Un hermano de la víctima envió un mensaje al asesino por la radio. Mi hermana, dijo, solo buscaba la verdad en sí misma. Y tú, hombre sencillo, que todavía no sabes lo que es eso, confundiste evolución con traición. Ella nunca se arrepintió de lo que hizo. Ella dejó tu mundo porque ya no le servía, porque ya no le aportaba nada a nivel personal, porque dejó de creer en las banderas, dejó de creer en las patrias. El asesinato de Joye se produce en un momento en el que han fracasado los primeros intentos negociadores con ETA y cuando ésta se ve acosada por 2 frentes. Desde julio de 1986 se incrementan las entregas de refugiados a las autoridades españolas. Además, la organización terrorista teme los efectos de la política de reinserción sobre presos y refugiados. Uno de sus dirigentes, Chomin, ha quedado fuera de juego en las primeras conversaciones iniciadas por el PNV con su deportación y posterior traslado a Argel. La negociación va para largo y ETA quiere, al parecer, evitar fisuras entre sus militantes. Joyes, al regresar del exilio 11 meses antes, había sido presentada en los medios de comunicación como terrorista reinsertada. Los círculos cercanos a ETA habían asumido esta interpretación que ella rechazaba tajantemente. La única reacción pública fue la de la comunidad de refugiados, acusando a Joyes de buscar una salida personal. Joyes, en un momento dado, en sus escritos, se refiere a que ETA silencia el abandono de la organización por parte de ella como el marido al que ha abandonado la mujer, y mientras nadie lo sabe, pues bueno, la cosa pasa, ¿no? Yo creo que ETA, cuando mató a Joyes, lo hizo movida por estas razones. ETA nunca perdonó a Joyes que pudiera hacer una vida autónoma. Mientras estuvo dentro de la organización se le toleró, incluso se le quiso,
y se le mitificó, y muchísimo además entre los hombres, por parte de los hombres. Pero cuando Yoyes ya dejó la organización y se alejó totalmente de ella y de su entorno, entonces ya ETA no pudo con eso, se sintió como abandonada y como traicionada sin ninguna razón. Si Yoyes se había traicionado a sí misma, solamente ella podía juzgarlo, y si había traicionado al pueblo vasco, el mismo pueblo vasco tenía que ser quien lo dijera, y no ellos. Se atribuyen unas responsabilidades o unas competencias que en absoluto les corresponden. Yo creo que Yoyes ha tenido mala suerte, porque regresó en 85 y 7 meses después empezó la ola de las expulsiones. En 17 de julio el gobierno francés empezó a entregar refugiados a la Muga, a la policía española. Y seguramente Yoyes, viviendo aquí, pues un día hubiera detenido la policía francesa y le hubiera pasado a la frontera. Y como ocurre muchas veces, como ella no tenía nada a nivel judicial en contra de ella, pues a los 2-3 días hubiera salido a la calle y la gente hubiera venido a saludarle, a hacer el acogimiento como se hace a los refugiados que están entregados, con chistularis y gaiteros y todo, con honor. El reencuentro de Yoyes con su pueblo fue difícil. A la polémica abierta por su regreso se unía una insatisfacción profunda por la situación política, social y cultural. En este país solo vale la comunidad. Y destacar de ella, si no es con riesgo de morir, es lo más despreciable que existe. Un crimen que hay que pagar. Y el precio son las críticas más bajas, el rechazo más ruin. Mientras siga reprimida, censurada, escondida, no puede haber sociedad que cambie a bien, porque se está ahogando al ser humano. Yoyes guardó siempre silencio sobre ETA. Nunca hizo una declaración pública. Sin embargo, fue desgranando en su diario sus vivencias, su búsqueda de una evolución y autonomía personales. A su vuelta se encontró con un ambiente cerrado y crispado, según sus palabras. Un ambiente donde abrir ventanas era algo extraño. A pesar de ello, se sintió ilusionada con el hallazgo de su pasado. Vivo sensaciones y momentos que me hacen pensar que estoy empezando a realizar y asumir el cambio, la vuelta a mi origen. No me identifico con la niña y la jovencita que vivieron en este lugar hace muchos años. Yo ya no soy ellas, soy otra. Pero qué placentero es estar cerca de ellas. Sensaciones que son fuertes y no puedo reconocer como nuevas, porque en muchos casos las viví ya antes. Maravilloso. Pueblo situado en el corazón de la comarca guipuzcoana del Goierri. Su población está formada por emigrantes llegados en la temprana industrialización de Euskadi y familias procedentes del mundo rural vasco, de los caseríos, componentes que caracterizan la familia en la que nació María Dolores González Catarain el 14 de mayo de 1954. Los González procedían de la provincia de León. Los Catarain tenían sus raíces en pleno Goierri. Yoyes fue la segunda de una familia de 9 hermanos. Su primera casa estaba situada junto a la más importante fábrica de maquinaria para ferrocarril de la zona. Las reflexiones e inquietudes de la primera juventud de Yoyes se proyectaron sobre el papel de la mujer en el seno familiar, su función reproductora y la autoridad paterna. También sobre la religión. Básicamente empezó a plantearse por el problema de la justicia social. Ella hablaba de hacer algo por los demás. No sabía la forma, hablaba de hacer misiones y ser misionera y otras manifestaciones parecidas. Y de ahí
pasó ya a otro estado mucho más místico, de una comunicación, según sus palabras, especial con ese ser supremo que ella llamaba Jesús, y la que ella decía que a veces podía comunicarse con él, buscaba la esencia, era su gran preocupación. Una madura precoz, podríamos decir, para su edad, ¿no? Entonces, entre todos sus consejos, al que más hacía hincapié o el que más destacaba era en la importancia de la adquisición de un criterio personal ante las situaciones, los problemas, las cosas. Entonces siempre me estaba insistiendo en que yo tenía que ser yo, tenía que actuar como tal. Y bueno, coger los consejos de las demás personas, pero no dejarme influir. Eso tenía mucha importancia para ella. En 1970 se celebra el proceso de Burgos, un juicio contra ETA y contra toda la oposición al franquismo surgida en el pueblo vasco. Se produce una respuesta contundente. De las manifestaciones contra el proceso surge una generación de militantes de ETA. Dos terceras partes de sus activistas en esa época proceden de Ordizia y su comarca, el Goierri. Hubo detenidos, había torturas, había golpes en la calle, había tiros, pero continuamente, al mediodía y a la noche. Ahí participaban tanto gente de la escuela, alumnos y estudiantes, como trabajadores, ¿no? Y la respuesta fue prácticamente unánime. Fue duro, entonces claro, eso sensibiliza mucho a la gente, tanto a la madre de casa que está viendo cómo lo están pegando, o a su hijo, o a cualquier otra persona que conoce, o a gente del pueblo, como el que está abajo, que está recibiendo, como el que no está en uno ni otro, pero se entera un poco y ve la movida que hay, que fue terrible, realmente terrible. Y eso sensibilizó mucho. Y además eso, lo que decíamos, o sea, esto no solamente era, aunque en un comienzo fuesen una reacción ante la pena de muerte, un poco pues de sentimiento, es también una identificación con la gente a la cual se le condena la pena de muerte, y claro, esos son pertenecientes a una organización que es ETA. Los ambientes más dinámicos de Ordizia estaban dirigidos por miembros o simpatizantes de ETA. Precisamente pues en Ordizia se generó una juventud muy, muy activa, muy, muy trabajadora a nivel organizativo, gente que todavía ocupa cargos en ETA militar, y con ellos surgió al mismo tiempo Yoyes. La característica principal de Yoyes en aquellos años era su decisión, sobre todo su decisión política, y en la medida que hacía todo de una forma muy convencida, es decir, le costó en un principio entrar en los esquemas de ETA, sobre todo los temas de la violencia, pero luego, sin embargo, pues en cuanto estaba convencida que tenía que hacer algo por concepción de militancia, pues era muy, muy decidida y muy valiente. Este es Koldo Iztueta, militante de ETA hasta 1977. Tres años antes, en 1974, huyendo de la policía en Pamplona junto con Yoyes, cayó desde un edificio y sufrió graves heridas. Su cuadrilla está hoy dispersa. La mayoría han pasado por la cárcel, huido a Francia, permanecen todavía en la clandestinidad o han muerto en enfrentamientos con la policía. Koldo se ha reunido en esta ocasión con otros compañeros que también abandonaron ETA para hablar de Yoyes. Koldo incorporó a un grupo de muchachas de la zona en un talde, el primer eslabón para integrarse en ETA. Los trabajos más bien militares, acciones armadas, para eso no contábamos con ella. Ella insistía constantemente que quería participar, que tenía tanto derecho o igual o más que nosotros, por lo que a veces hacíamos una concesión pequeña. Al terminar el bachillerato, Yoye se siente inclinada por la enseñanza y decide iniciar estudios de magisterio en San Sebastián. Ha adquirido el rango de militante de ETA y simultanea sus clases con la acción política. Yo la conocí cuando tenía pues unos 17, 18 años. Estudiaba con mi hija magisterio. Entonces venía mucho por casa. Ella y otras muchas, pero vamos, ella era una de las que más frecuentaba mi casa. Y era una chiquita muy rica, muy, no sé, respetuosa no es la palabra, no sé, muy, muy dulce. Muy dada a todos los problemas de los demás. Siempre estaba pendiente de... Yo creo que querría cambiar el mundo a la forma que ella lo pensaba.
Y eso es bastante difícil. No me siento atada a ti. No sé lo que siento. No sé si soy capaz de enamorarme de un hombre. Ni siquiera sé si existe ese amor del que tanto se habla entre un hombre y una mujer. No sé cómo estarás ni de dónde. Me gustaría que estuvieses contento y tranquilo. Ya sé que hay muchas cosas para hacer, pero creo que todavía tenemos algo de tiempo, o más del que muchas veces pensamos. De todas formas, la revolución nos unirá siempre, claro que sí. Dos días después, el destinatario de esta carta, José Echevarría Belcha, moría en Algorta al explotarle una bomba. Nos pasamos la noche sin dormir, ella no se desvistió, un clima de miedo, de tensión. Ella preparaba una carta de despedida para mis aitas. Bueno, al día siguiente le acompañé al funeral de Belcha. A Mezqueta estaba tomada por guardias civiles. Había mucha gente. Nos metimos a la iglesia, nos quedamos en la parte de atrás, de pies. A mitad de ceremonia ella empezó a caminar sola, se puso en el centro de la iglesia. Al rato la seguí, la tomé del brazo, estuvimos calladas, sin cantar, sin decir nada. Y ese fue el último día que la vi aquí en el Goierri. La muerte de un ser querido aparece en el mundo de Yoyes. Años más tarde, en 1983, escribirá sobre la muerte a su hermana pequeña al fallecer el Aitona, el abuelo. Lo que está claro es que donde se sufre es aquí, en este mundo tan complicado, y no cuando morimos. Me dio pena que estuvieras pasándolo mal por eso. Bastante tristeza trae una muerte como para tener que sufrir también pensando qué pasará. Y es que además, si pasara algo, ¿tú crees que alguien de nosotros no podría ir al cielo? De diciembre de 1973, Yoyes cruza la frontera. Inicia un exilio que durará 12 años. Una casa curiosa en Urruña me recibía sin saber nada de mí. Una noche fría la mía, con un amanecer frío también. Eran las primeras sensaciones de un tiempo que yo esperaba con interés, con curiosidad, a pesar de las tristezas, a pesar de las nostalgias. Ya no tengo esa esperanza, esa especie de ilusión de mis 20 años. Entonces sentía la alegría de la lucha, una lucha que se bastaba en sí misma. Pienso que nunca creí en la victoria, ni soñé con ella. El momento era lo más emocionante. La esperanza de que me impondría como mujer en un mundo de hombres me empujaba, me sentía fuerte, yo diría que llena de vida y entusiasmo. La organización era absolutamente machista, pero vamos, hasta niveles que se puede decir incluso cuando a una compañera de la organización se le designaba una casa para vivir, porque bueno, normalmente era designación hasta que bueno, ella pudiera sentirse con valor suficiente como para decir, pues no, señores, yo quiero vivir en tal casa o con tal persona. Entonces incluso se hacía el reparto, se decía, como somos muchos hombres y muy poquitas las mujeres, pues una mujer por cada X hombres. Incluso yo llegué a presenciar peleas entre militantes de la organización que decían, pues en tal casa hay dos militantes mujeres con dos militantes hombres. No puede ser, la proporción no es esa la adecuada. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Y luego yo personalmente viví y, vamos, me tocó vivir la experiencia con otras compañeras cuando querían pasar al interior a seguir trabajando en la organización. Decían que no, porque claro, no les entraba en la cabeza que una mujer pudiera o debiera hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Yoyes se instala en Hendaya, en un piso en el que vive Eduardo Moreno Vergareche Pertu, un personaje esencial en la historia de ETA, que más tarde fue asesinado por sus propios compañeros. Cuando lleva poco tiempo en el País Vasco francés, Yoyes manifiesta su impaciencia. Busco y no sé qué. Quisiera liberarme del ambiente que me rodea. Estoy desgastando mi juventud. Esto no es luchar. Llevo 7 meses en Euskadi Norte. Pobre Euskadi Norte. Sí,
muy pobre, pero igual acaba conmigo. Lógicamente ella no quería quedarse en el exilio, ella rápidamente se dio cuenta de cuál era el papel que le iba a tocar jugar en caso de que se quedara en el exilio, y la única forma de seguir actuando a nivel organizativo era viniendo otra vez al, vamos, lo que nosotros llamábamos volver al interior, ¿no? Que era volver a pasar a Euskadi Sur y ponerse, vamos, a seguir trabajando en la organización. Entonces, a ella le apoyaron mucho sus compañeros, los compañeros que se exiliaron con ella, habían estado trabajando juntos aquí, y entonces cuando se planteó el que pasaran al interior, lógicamente le apoyaron y ella pasó. De todas formas hay que decir que, bueno, eso fue un caso muy excepcional. Muy pronto es conocida policialmente y se inicia el interés por ella en las investigaciones. En varias ocasiones es perseguida, pero logra escapar. La más importante fue una redada en Bilbao en el mes de septiembre de 1974. Tras su huida y en los enfrentamientos posteriores, muere un policía y el militante de ETA, John Urzelai. A finales de agosto se atracó la empresa Tubacés y se llevaron 11 kilos de allá. El 10 de septiembre, cuando hacían el paso de frontera, algunos de los que participaron en aquel atraco y llevaban el dinero, fue detenido uno de ellos, y a través de él la policía pudo localizar estos dos pisos. Al día siguiente, ya desde la mañana, la policía controlaba aquellos pisos y estaba a la espera de la aparición de otros posibles liberados que andábamos por allá. Y así, en uno de los pisos fui detenido yo, hacia la una del mediodía, y hacia las tres y media del mediodía, en el otro piso que solíamos utilizar, Yoyes iba en compañía de otros dos compañeros y uno de ellos subió arriba. La policía, que estaba arriba y estaba abajo también, entabló un tiroteo con el de arriba, y los que se quedaron abajo, entre ellos Yoyes, salieron corriendo de allá y así pudieron escaparse. En el verano de 1974 se fue gestando la división de ETA entre político-militares y milis. Un acontecimiento supondría el empujón decisivo para la ruptura: el atentado de la cafetería Rolando en la calle del Correo de Madrid. 11 personas ajenas a la policía fueron asesinadas. Yoyes realizó una severa crítica por el hecho de que el atentado no se reivindicara y se pidiesen excusas públicamente. Se apoyaba en el principio de que ETA debía ser transparente y reconocer sus errores. En la escisión, Yoyes se sitúa con los milis, al contrario que la mayoría de sus compañeros del Goierri. Este es el caso de un dirigente histórico, Juan Miguel Goiburu, conocido como Goierri. Goiburu introdujo en ETA a Yoyes y a otros jóvenes de Ordizia como Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito o Artapalo, uno de los dirigentes en la actualidad de ETA. También Goiburu fue acusado de traidor y chivato a su vuelta. En ETA las escisiones se hacen en muy poco tiempo, se pasa de ser muy amigos y sin saber, en una semana se pasa a ser grandes enemigos. Normalmente suele haber muy poco contenido político en las escisiones, o el contenido político se va buscando después de haber hecho la escisión. Son ese otro tipo de razones. Y normalmente se funciona por grupos, ¿no? Y al funcionarse por grupos se funciona por niveles de relaciones o por niveles de influencias. Entonces es curioso, pues Yoyes, como en aquel momento vivía con alguna gente de los que se quedaron en ETA militar, pues entonces se quedó en ETA militar. Y nosotros, que sin embargo vivíamos con la gente que se quedaba con los políticos militares, pues nos quedamos con los políticos militares. Bueno, en el verano de 1974 vivíamos juntas en Bilbao y de alguna forma se estaba gestionando ya la escisión. Ella hacía críticas a la organización. La organización en aquel tiempo estaba dividida en frentes: frente político, armado, obrero, estudiantil. Y cuando caía un comando caían estudiantes, o cuando caían estudiantes caía un comando. Las redadas eran muy masivas. Y ella veía que era muy importante articular, buscar nuevas formas de articular la organización. Asistía a debates, asistía a asambleas. Posteriormente me escribió una carta a la cárcel donde me explicaba las razones que la habían llevado a posicionarse con ETA militar. Eran coherentes con su pensamiento y lo que planteaban, o lo que me planteaba ella, era que el desvincular la lucha armada de la lucha política iba a atenuar la represión que se cernía en aquel momento sobre los militantes o sobre la gente que luchaba contra el franquismo.
El 12 de octubre, Yoyes está preparada para cruzar la frontera, pero los fuertes controles se lo impiden. Yoyes no volverá a pasar al interior como militante de ETA. Se concentra a partir de ahora en la reconstrucción de ETA militar y desea integrarse plenamente en la comunidad de refugiados con todas las dificultades que ello conlleva. Un pasado lleno de recuerdos envuelve a Yoyes, recuerdos intensos que no le permiten desvincularse jamás de su lugar de origen. Un elemento de la geografía del Goierri estará siempre presente con ella. A veces estabas lejos, allí, grandioso como un sol, solía decir. Pero qué cerca otras veces. ¿Cuántas cosas te he contado? ¿Cuántas cosas me has dicho? Cuando me he tumbado sobre ti, cuando he besado tu cuerpo, cuando te he sentido tan cerca. Volveré a verte. El 23 de julio de 1976, Eduardo Moreno Vergareche Pertur desaparece. Ese día había acudido a una cita en la frontera de Beovia. Fue visto por última vez junto a Artapalo, miembro de los comandos de acción Bereziak, que se integrarían más tarde en los milis. Con el tiempo se supo que Pertur había sido asesinado por sus propios compañeros. Sus escritos así lo confirmaban. 12 días antes de su desaparición, había afirmado que ETA no era un colectivo de revolucionarios, sino un estado policía donde cada uno sospecha del vecino y este del otro, y donde los enemigos políticos se eliminan no por el debate ideológico, sino a través de sucias maniobras. Así se expresaba Pertur en una carta que recibió una persona muy cercana a él. Eran dos personas muy preocupadas y trabajando continuamente sobre la ideología, sobre la teoría política, etcétera, etcétera, etcétera. Provenían y desarrollaban el mundo político. Entonces, a ese nivel, desaparecieron. Han desaparecido dos personas que incluso, hoy en día hubieran sido muy valiosas dentro del mundo político y del desarrollo ideológico del País Vasco y de cualquier organización y en general de lo que es una ideología y de lo que es la política. Hubieran sido dos personas que realmente hubieran hecho un trabajo inestimable. Pertur trabajaba por la integración de ETA en un marco político y la resolución de los problemas desde posiciones de igualdad de oportunidades con las demás fuerzas del país. Yoyes se mostró especialmente afectada por su muerte. Poco tiempo antes habían participado juntos en las primeras reuniones para la creación de la plataforma política CAS. Yoyes representando a los milis y Pertur a ETA político-militar. El CAS que Yoyes conoció, cuando Yoyes estaba de representante de ETA militar en el CAS, era un CAS que era fundamentalmente una mesa de partidos, de organizaciones militares y de organismos de masas, cuyo objeto fundamental era el trazar una política común a todo ese campo, pero con el objetivo de hacer un partido después de eso, un partido político separado de la lucha armada, etcétera, ¿no? Y a partir del 77 pues pasa a ser otra cosa absolutamente distinta. El CAS pasa a ser simplemente la plataforma de una organización militar que lo controla todo y que, en fin, de la que se sirve, pues, en fin, para hacer toda su política antirreforma. ...1977 es el año de la amnistía. ETA se plantea qué hacer. Finalmente prospera la postura de Argala, en aquel tiempo máximo dirigente de los milis, dando libertad para que vuelva la gente que quiera al interior, pero manteniendo la organización y sus objetivos. Argala consideraba que con la amnistía no había cambiado por completo la situación que dio origen a ETA, aunque estaba de acuerdo para que los excarcelados se integraran en la vida normal. Yoyes participaba de la misma opinión. Después de la amnistía, claro, se planteaba también el tema de si volver, no volver. Yo creo que ahí tuvo grandes dudas. Y ellos se planteaban la necesidad de mantener la organización y de alguna forma de provocar una negociación en el periodo constituyente. Porque una vez de que la Constitución tuviese un refrendo popular, pues claro, no veían la posibilidad de una negociación. Entonces, por otra parte, veían también que
de alguna forma que la lucha armada era una IETA como organización armada que era inasimilable por todo el sistema, por cualquier sistema político en cualquier democracia, ¿no? Y entonces ellos se daban un papel de garantes de los objetivos estratégicos. Vuelvo a encontrarme en una situación clave para mi vida. ¿Cuántas veces en pocos años? Y tengo que elegir, o por lo menos acoplarme a una nueva situación que quizá me venga impuesta. Estaría tranquila aceptando esa democracia. Pero ¿cómo voy a aceptar y participar por ello con la alienación, con la mentira? No, no creo que pueda hacerlo. Y sin embargo, tengo derecho a una vida personal. Y hoy veo las dos cosas enfrentadas. Estoy en una contradicción y tengo que elegir. Desde 1977 hasta 1979, Yoyes se integra más en el trabajo político dentro de ETA y participa en las reuniones para la creación de HB, Herri Batasuna. La coalición política surgirá originalmente para evitar la desunión de la izquierda nacionalista, hecho producido en las primeras elecciones democráticas entre los partidarios de las mismas y los grupos que propugnaban su boicot. Y yo esto se lo trasladé a Santiago Duarte, que era entonces el presidente de mi partido. Hablamos y convenimos una reunión con representantes de ETA militar, concretamente con Argala y con Yoyes. A esta reunión acudió como invitado una tercera persona, que era Telesforo Monzón. Yo expuse cuáles eran los criterios que nos habían llevado a establecer o a proponer esta nueva vía de una nueva organización, un nuevo organismo, un marco de encuentro distinto. Había hablado de las dificultades que tenía CAS como organización para conectar con amplios sectores de la población, de la necesidad de buscar un nuevo marco de relaciones, y la sorpresa fue que Argala, yo creo que muy ilusionado, dijo que él había llegado a la misma conclusión que se lo había planteado a Yoyes, que habían tenido una reunión, habían hablado Yoyes y él del tema, y que habían llegado a coincidir al 100% lo que estábamos señalando. Yo creo que de todas las reuniones y de todas las veces que había estado con Yoyes, fue la ocasión en la cual le vi más ilusionada, más emocionada, incluso se mostró muy extrovertida, al contrario de lo que había sido en sucesiones anteriores, en ocasiones anteriores. Luego, posteriormente, aquella reunión se consolidó en lo que se denominó la Mesa de Alsasua y, posteriormente, todo ello dio lugar a Herri Batasuna. Dos miembros de HB, que en otro tiempo fueron amigos de Yoyes, han evitado intervenir en este programa. Iñaki Esnaola, dirigente de la coalición, no acudió a las citas convenidas. Begoña Garmendia, natural de Ordizia, hoy concejal en San Sebastián, que reconoció a Yoyes como su maestra política, no quiso participar en el reportaje para mantener la memoria, según dijo, y porque poco podía aportar para esclarecer esa muerte. A pesar de su militancia en ETA, Yoyes no olvida nunca una cuestión que le preocupa desde su juventud, la situación de la mujer. Se plantea a menudo cómo compaginar su militancia con sus inquietudes feministas. No te conformes con ser madre. Hay que ser persona, mujer, madre, vasca. Organízate con otras mujeres en búsqueda. Hay que aunar esfuerzos. Oteiza me ha hecho pensar. Es increíble su búsqueda del alma vasca para reconstruirla. Y es increíble que no haya más gente que la busque conscientemente. Pero hay algo más importante que he descubierto. Y es la relación que ello tiene con mi idea sobre la necesidad de buscar el alma femenina para desarrollar una mujer nueva. Conectó con feministas, así creamos el primer movimiento de mujeres, Mujeres CAS. Tenía muchas esperanzas en este movimiento feminista. Yo las sentía muy presente cuando elaboramos el primer cuaderno ideológico, porque de alguna manera recogíamos su pensamiento, dábamos importancia a lo que, a una frase muy repetida de ella, de que cada sector oprimido debe buscar las formas, debe dar la batalla para su liberación. Ella creía la diferencia entre los hombres y mujeres y decía que era muy importante que CAS en aquel momento asumiera el punto de la lucha por una Euskadi no patriarcal. El 21 de diciembre de 1978, José Miguel Beñarán Ordeañana Argala muere en un atentado organizado por grupos parapoliciales. Al mismo tiempo que llegábamos nosotros, llegaba Yoyes y le afectó muchísimo, claro, porque primero el espectáculo era
tremendo y además por toda la relación que ella había tenido con Argala, que era además de una amistad a nivel político, era yo creo que entre ellos compartían muchas cosas sobre la vida. Yoyes comentaría años más tarde que la muerte de Argala fue algo negativo incluso para el gobierno español. El dirigente asesinado, explicaba Yoyes, era partidario de una negociación gradual, no maximalista. Argala era sin duda el menos sectario de los miembros de ETA y una de las personas con más capacidad de análisis político. Entonces para ella fue un corte tremendo. Además que sentía en ese mismo momento, yo creo que me lo comentó más tarde, que las cosas no iban a ser la misma dentro de ETA, porque Argala tenía una visión política que igual no compartían exactamente los demás de la dirección. Yoyes se hace cargo de los documentos de Argala tras su asesinato. A partir de ahora será la máxima responsable de la oficina política de ETA. No ocupará mucho tiempo esa función. Un mes después, en febrero de 1979, es confinada en Valensol, junto con otros 16 refugiados. Ella es la única mujer. En marzo, a la vuelta del confinamiento en el sureste francés, Yoyes es obligada a residir fuera de los departamentos fronterizos y entra en la clandestinidad. Es ya un mito para ETA, pero pocos saben que las discrepancias con sus compañeros han ido en aumento. Yoyes considera que es fundamental profundizar en la línea política, no caer en el puro activismo y estar dispuesto siempre para la negociación. No encuentra mucho eco. En ese momento llegan a la dirección, procedentes de los comandos Bereziak, Anchón y Artapalo. Estos hombres representan la línea más violenta de ETA. 1979 será un año especialmente sangriento. ¿Sabes que la vas a tirar? Lo mejor es coger y estos metes en un coche oficial y se quedan todos allí, claro. Sí. En el verano, Yoyes es obligada a intervenir en un programa de la BBC junto a Anchón cuando ya no se siente identificada con sus compañeros. Es la única imagen pública que queda de ella. Es que no nos dejan otra. En aquel tiempo, Yoyes no expresó en sus escritos las divergencias concretas con ETA. Tras su separación, años más tarde, escribirá. No quería actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores. ¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso de un militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es esa? Han tergiversado el contenido de la alternativa CAS, confundiendo los medios con los fines. No elaboramos los diversos puntos de la alternativa para darles la interpretación que ahora les da ETA-HB. Interpretación militarista en vez de política. Yoyes entra en una profunda crisis, pero además recibe las amenazas de los recién llegados a la dirección de los miles. Estos le dicen que su destino es el hoyo. La revista Punto y Hora comentaría su asesinato años más tarde, haciendo referencia a esta época. Yoyes murió víctima de la cerrazón de los poderes fácticos un día cualquiera de 1979. Estaba muy acosada por la policía, se sentía muy cerrada en un mundo muy impersonal, muy cerrado, donde no podía desarrollarse ya como persona, pero además no era solo esto. Además, a la dirección de ETA habían pasado personas, miembros, con los que ella no confiaba ni personal ni políticamente, antiguos beresis. Solo voces de mujeres en el dolor de un cuerpo que se quiebra. Solo voces de mujeres en un ser que se derrumba. El abismo es cada día más grande. El vértigo me produce vómitos cuando lo miro. Es un mareo extraño el que siento. Abismo, vértigo, mareo. Hoy también terminaré vomitando. Pasaba muchos momentos llorando. Estaba muy tensa por el miedo a los atentados. Eso era muy fuerte para ella. Saber que en cualquier momento le podían matar. Por eso cambiaba muy a menudo de casas. Se había teñido el pelo. Después se lo cortó. Ella siempre decía, pero así con el pelo corto.
Ya no puedo quererte más. Pueblo mío, no puedo quererte más. Hay amores que matan. Es que el amor puede convertirse en odio y este sí mata. Pero no es eso. Mi amor por ti no se ha convertido en odio, pero me está agotando. Es en mí un cansancio infinito. Es la mía una soledad inmensa. Era un poco difícil de imaginar que esa mujer en algún momento de su vida había tenido tantas responsabilidades, porque era una mujer al mismo tiempo muy frágil, que siempre se ponía en cuestión. Y muy diferente, por ejemplo, de otro dirigente de ETA, que en aquella época me contó algún día que mejor no pensar, porque si alguien empieza a pensar, dejaría la lucha enseguida. A veces hay que parar todo tipo de cuestionamiento. Yoyes era todo lo contrario. Yoyes se ponía a cada rato en cuestión. Era una persona que trataba de ser muy coherente consigo misma. Finalmente, Yoyes decide abandonar ETA. Todas sus fuerzas se concentran en salir de las sombras, como ella definió a este momento de su vida. Yoyes pasa ese tiempo en casa de una amiga en Biarritz. Es el otoño de 1979. Vuelvo a recordar otoños pasados con la impresión de que siempre han sido importantes en mi vida. Son 3 meses encantados. Es como si la naturaleza en su madurez, en su vejez, adquiriera su mayor belleza, envuelta en una tristeza y melancolía relajada. La calma que solo dan los años, pero que al mismo tiempo es atrevida, bella, reluciente, sensual, no tímida y resignada. La noticia no fue bien recibida en ETA. Por lo tanto, evitará siempre que sus seguidores la conozcan y presionará para que Yoyes reconsidere su actitud. Transcurridos varios años, muchos militantes activos de ETA se sorprendieron al desvelarse la decisión de Yoyes. A uno de ellos escribió: dejé la organización no solo por cansancio, sino porque había cosas en ella, posiciones de diverso tipo que no me gustaban, y el tiempo me ha dado la razón. Porque tengo la sensación de que muchas de ellas se han exacerbado y en definitiva la han debilitado, llegándose a la situación actual que a mí me parece no solo terrible, sino también desastrosa. Yoyes decide rehacer su vida lejos de ETA. Ahora es imposible pasar al interior, volver al Goierri. Lo hará 6 años después, en 1985. Será entonces cuando cruce la frontera por última vez, cuando deje este mensaje. Yo, María Dolores González Catarain, declaro haber sido amenazada por ETA al enterarse esta de mi intención de regresar del exilio para vivir en Euskadi Sur junto a mi familia. Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las fuerzas de seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por lo tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA. El silencio es cómplice. Conozco las consecuencias de esta afirmación, pero aún sin estar de acuerdo con la política del gobierno español frente al problema vasco, es inaceptable que una organización que se dice revolucionaria utilice tácticas fascistas o estalinistas, como más guste, con los miembros que en algún tiempo formaron parte de ella. Este escrito se encontró entre sus papeles después de su muerte. Pero volvamos a 1979. Yoyes intenta trasladarse a Cuba, pero no se le permite la entrada. Finalmente, se le abre la posibilidad de instalarse en México. Voy diciendo adiós a los lugares tan queridos en los últimos años, pero siempre en silencio, muy bajito. Días extraordinarios,
Por la noche frío y brumas. Por el día un sol fabuloso que puede con la niebla rápidamente, dando calor donde no hay sombra y dando sobre todo un colorido inmenso a las calles, a los jardines, al mar. Antes de dejar la casa nos dijo también que había que recoger a Yoshu, ternera, que le iba a acompañar también. Cuando le pedimos por qué había que llevarle hasta esta estación, nos dijo que era mejor por medidas de seguridad, porque en las estaciones de Biarritz o de Bayona andaban muchos policías y en aquel entonces no interesaba que se supiera que se marchaba. Entonces la llevamos aquí. Hasta el último, hasta marcharse, nunca nos quiso decir a dónde se iba. Simplemente nos prometió que iba a escribir en cuanto se sintiera ella en seguridad. Antes de montar en el tren, se entrevistó unos minutos con Yoshu y se marchó. Duerme, amor. Envuélvete en el sueño. Arrebújate en él. Todo lo que se quiera se puede ver en sueños. Todo lo que anhelamos cuando estamos despiertos. Estoy lejos de todo lo querido, lo entrañable, de la comunicación. Estoy lejos de mi tierra, de mi gente. Solo me quedo yo misma y me busco sin cesar para cubrirme, para quererme sin condiciones. Qué lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia. Llueve como casi todas las tardes mexicanas de verano. En México, Yoye se busca intensamente. Desea olvidar su militancia política y empezar una vida más completa en un país torrencial, pero a la vez cálido. Muy pronto logra legalizar su situación como estudiante. Es la primera militante de ETA refugiada en México. A partir de ahora, evitará toda relación organizativa con sus excompañeros. Abandona el nombre de Yoyes y nace ahora Nekane, Dolores en euskera. En el mes de abril de 1980, inicia estudios de sociología en la Universidad Autónoma después de lograr un trabajo en la revista Foro del Desarrollo de las Naciones Unidas. Algo llama la atención de sus compañeros y profesores. Sus opiniones eran generalmente así como que dijéramos, como tirar. O sea, como tirar una saeta y pegar en el blanco, ¡pum! ¿No? En el centro del blanco, ¡pum! Estaba. O sea, ¿cómo pudiéramos decir? Pues, o sea, a lo mejor con una imagen así, pues, ¿cómo podríamos decir? Que un relámpago que pega justo en donde tiene que pegar. La complejidad del mundo mexicano, sus contrastes e injusticias, invitan a Yoyes a integrarse plenamente en esta experiencia, a encontrar por confrontación algo de ella. Sus amigos mexicanos le ayudarán a vivir intensamente esta nueva realidad. Destaca entre sus amistades la de esta escritora, Rocío Díaz Escobar. Rocío es dulce y tiene una gran fortaleza de carácter. Me produce ternura. Me entristece que pueda quedarse completamente ciega en poco tiempo. En estos días en que México me pesa tanto, ella es la única luz en este país salvaje y oscuro. No sé hasta dónde llega su luz, pero quisiera que aumentara más y más. Independientemente de que ella era muy reservada, su relación con el mundo se dio aquí abiertamente, digamos, más abiertamente, ¿no? Lo primero que me llamó poderosamente la atención de Nekane, y sí lo veo con una gran claridad, fue su aspecto físico. Sí, era tan, tenía algo tan español, tan rotundamente, es decir, bueno, yo hablo desde acá, ¿no? En su gesto, la sobriedad increíble en que, sí, que ella era, ¿no? Tenía algo también etéreo, a pesar de que podía ser muy sólida, muy consistente. Como ser humano, físicamente me atrajo muchísimo
porque tenía un ser muy definido y una presencia muy exacta en el mundo. No pasaba inadvertida, ¿sí? Yoyes no logra evitar ahora a la policía mexicana. Uno de sus miembros se ofrece por dinero a las autoridades españolas para asesinar a la exmilitante de ETA. Mientras tanto, la policía española implica a Yoyes en atentados y el diario El País informa en 1984 que ha reanudado en Francia su militancia. Tampoco sus compañeros aceptan la ruptura definitiva. A medida que Yoyes se aleja más y más de ETA, se incrementa su valor como símbolo. Una falsa realidad que unos y otros pensaban en aquel momento están interesados en alimentar. Ella se negaba totalmente a ocuparse de los refugiados que iban llegando a México en aquella época. Y siempre decía, yo decidí en algún momento de mi vida dejar la lucha, porque yo no estaba de acuerdo con X cosas. Ahora no es para meterme a miles de kilómetros de Euskadi otra vez en esta historia. Yo no me ocuparé, decía eso, no me ocuparé de los refugiados en México porque ya no es, yo quiero emprender otro camino. Mi vida está tomando otra vía y para mí es algo que se acabó. Al venir a México ella no conservó ningún lazo intelectual o físico con ETA, de estar en contacto con gentes, ni mucho menos, ¿no? Ella aquí rompió lazos, definitivamente. A pesar de estas preocupaciones, Yoyes toma en México una de las decisiones más importantes de su vida. Una emoción profunda, una soledad inmensa, dos lágrimas también. Estoy embarazada. En este momento me hubiera gustado abrazar a alguien de casa, celebrarlo con ellos, sobre todo con ellas, Glory, Ana, Gemma, pero no puedo. No puedo sentirles a mi lado. El niño se ha quedado dormido en una posición encantadora. He recordado el primer día que oí su corazón y me sentí tan feliz. Salí loca a Insurgentes. Me acuerdo bien yendo al metro, a la glorieta, pensando en cómo quería a mi hijo o hija, queriéndole ya con locura. Sin embargo, todo se me complica ante un futuro tan incierto y vuelvo a pensar en la muerte. Aunque el hecho de que él exista cambia mi sentido ante la muerte. Un año después del nacimiento de su hijo, su marido regresa a Euskadi por razones de trabajo. México pesa en el ánimo de Yoyes, más ahora cuando se encuentra sola con su hijo. En 1984 termina con éxito su licenciatura con una tesina sobre las guarderías en la capital del país. En medio de una ciudad que ella siente como salvaje y difícil, va tomando cuerpo la idea de acercarse a Euskadi. Me he despertado en la noche apurada. El sueño venía de atrás. Huyendo de una situación embarazosa, yo corrí hacia mi casa en Villafranca de Ordizia. Y de repente veo la casa que no estaba. Mi casa había desaparecido. En lugar de mi casa, una valla de barrotes interminable. Seguía corriendo y la valla no terminaba. Me he despertado angustiada. En diciembre de 1984, viaja a Biarritz e intenta hablar con algunos dirigentes de ETA. No lo consigue y se desplaza nuevamente a México. No obstante, en su bolsillo lleva un billete de vuelta a Europa. En los primeros meses de 1985, la decisión está tomada y se prepara para el regreso. Mi fe en una sociedad mejor se ha desmoronado. Solo veo destrucción, agresividad, intereses, casi siempre egoístas por todas partes. ¿Y qué me queda? Querría seguir creyendo en hombres y mujeres nuevos y no puedo. No porque no hay algunos, sino porque su peso e influencia es tan débil. Terminan imponiéndose los otros, agresivos, viles, insensibles. Cuando ella alguna vez aquí en México nos mencionó que temía volver porque inclusive temía por su vida, a nosotros nos sonaba muy extraño. Muy extraño, porque pues simplemente para nosotros era algo así como que estaba fuera del partido y punto, ¿no? Simplemente estaba fuera, ella había decidido salirse. Pero tengo entendido que con ETA las cosas no funcionan así, ellos deciden que la gente está dentro para siempre, ¿no? He visto que la situación es tensa en Euskadi. Las amenazas se extienden y quizá el clima de terror. Pero de nuevo se han oído voces que hablan de negociación.
Yoyes viajará a París en el verano de 1985. Otra vez tomará con independencia una decisión difícil. México queda atrás sumándose a otros recuerdos, pero ha servido para definir una mujer más formada y de una mayor riqueza intelectual. Pues ya se había convertido en una mujer mucho más plural, en un sentido muy amplio, ¿sí? Sus inquietudes ya habían trascendido la mera frontera, los límites propios de, pues, de su nacionalidad. Era mucho más plural ya. Yo creo que esa es una de las virtudes que más me atraían de ella, que fue capaz de trascenderse de una forma tan limpia y tan dura, de una forma tan dura adquirida, ¿no? Porque no cabe duda que la vida de ella aquí era muy dura. Vivía con lo elemental, porque además no necesitaba más, un libro y pues cualquier cosa, ¿no? Hay un libro fundamental para Yoyes, entre otros importantes. Y hoy se encuentra en París, más cerca de Euskadi. Desea continuar aportando un buen expediente académico sus estudios en Europa. Solicita dos becas al gobierno vasco, pero le son denegadas. Puedo certificar clarísimamente que el motivo fundamental de su vuelta, el último, el decisorio, diríamos, fue el hijo. Y que dio su vida, se puede decir, por el hijo. O se la quitaron. Valerme tan solo y triste, tan cuadro al tiempo. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. En Yoyes se ha reforzado la idea de volver a Euskadi. Es la única posibilidad que se le ofrece y que a su vez le produce temor. No escribirá sobre ello. Su inquietud queda reflejada en sueños. Me desperté con un sueño lleno de angustia y me puse a llorar. En mi casa de Ordizia, una señora tenía el encargo de matar a una joven adolescente. Yo no quiero ver y no paro quieta en la sala. Voy, vengo, pero sé cuándo le está matando. Cuando termina, la señora de unos 50 años se me acerca y está descompuesta. Dice que es horrible. Cierro las ventanas explicándole que hay un cuartel enfrente de casa y que nos pueden ver. Al rato viene un tipo que quiere ver si la joven ya está muerta. ¿Cuál es el motivo de la muerte? No se ve claro, pero parece que es una especie de sacrificio religioso para evitar males mayores. ¿Quién es la tantas veces muerta? No sé. Creo que también soy yo. Yoyes intenta clarificar su situación con ETA. El 18 de agosto de 1985 se produce un primer encuentro con Chomin en este edificio de Biarritz, propiedad del abogado Coco Abeberri. Me acuerdo muy bien que un viernes apareció Yoyes, que venía de París, y claro, mucha gente la conocía, ¿no? Y hemos pasado un momento, era el final del desayuno, y a poco tiempo después apareció Chomin aquí en la puerta y bueno, también saludó a la gente y se fueron los dos en el cuarto detrás aquí y pasaron unos minutos, no me acuerdo bien, una hora o cuánto era. Chomin pidió a Yoyes que se quedara con él y le ayudase a defender sus posiciones políticas. El antiguo compañero le ofrece ayuda económica y le hace ver su rechazo a la reinserción.
Yoyes explicó que no se acogía a las vías oficiales de reinserción. En efecto, y tal como se ha confirmado ahora, un amigo de la familia se informó de las posibilidades para su vuelta y se le aplicó la amnistía de 1977. Hubo otro encuentro con responsables de ETA. Según lo que me contó, ella consiguió una entrevista con Pichotto y otra con Chomín. Y entonces en la entrevista con Chomín, pues Chomín más o menos le dejó entendido que entendía totalmente sus razones familiares por volver al otro lado, pero que él no era la dirección y que no podía hablar en nombre de ella. Sin embargo, él como persona y amigo suyo nunca intentaría algo contra ella. La entrevista con Peixoto había sido un poco diferente. A Yoyes le había decepcionado un poco esa entrevista. Después de 12 años de exilio, Yoyes ha cruzado la frontera en el mes de octubre de 1985 y se ha instalado en San Sebastián. Muy pronto, a pesar de las garantías recibidas sobre el silencio de su vuelta, la noticia fue ofrecida por los medios de comunicación. Yoyes se sintió en ese momento acosada desde distintos frentes. Vine el 11 de octubre a San Sebastián. Demasiado familiar, demasiado extraño. Una semana después reventó la noticia en los periódicos, en la radio. Empezó el acoso. Me han quitado el nombre. Yoyes es una ficción, una invención. No me identifico con ninguna de las que se barajan desde distintas posiciones políticas. En mi pueblo he visto una pintada que dice Yoyes chivata y otra Yoyes traidora. Es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo para matarme. En la portada de una revista aparece una foto robot mía y un titular que dice El retorno de la etarra. El mismo mensaje que el de ETA. Hay un fantasma con mi nombre que anda rondando por ahí. En ese mito, la persona de carne y hueso no existe como tal, no es humana. Muchos son culpables de esta injusticia, demasiados. Hay también mucho silencio cómplice. Hay también mucho miedo en la gente ante todo, ante su propia libertad. ¡Cuánta mierda! Me parece que esa decepción es muy normal y además está compartida por un montón de gente, la compartimos, un montón de gente de su generación. Y es eso, que las ilusiones aquellas de los años 70, bueno, pues se nos han quedado bastante frustradas. Y de todas maneras, yo creo que Yoyes en esto pensaba igual, bueno, de ahora en adelante había que ajustarse a la nueva situación e intentar buscar salidas con la realidad que existe hoy en día. El militarismo ha caído tan hondo en algunos sectores vascos que convierten en instrumento bélico cualquier cosa para estigmatizar o reivindicar como propios o opuestos los elementos más simples de la vida individual y colectiva. Yo pienso que la lucha de ETA ayudó mucho a acelerar la democracia en España, pero creo que creamos un monstruo que ahora devora a sus propios hijos. Del derecho a la diferencia, desarrollo de la cultura vasca, se ha pasado al deber de uniformidad en pro de un supuesto movimiento de liberación nacional. Se le ha despejado a ese lema del término y social, lo cual no es gratuito. Este abandono está dando al traste con un montón de valores que impregnaban el concepto de nacionalismo de un significado progresista, abierto y universal. ¿Y qué le queda? Yo me subí al carro en 1972-73. Y bajé en 1979, previendo que el aspecto social del movimiento, su visión progresista, desaparecería, aumentando el militarismo basado exclusivamente en el nacionalismo oscurantista y mítico. El acoso desproporcionado por parte de la policía de un miembro de ETA en la zona vieja de San Sebastián fue una de las últimas imágenes que quedaron en la memoria de Yoyes. Horas antes de su muerte, vio la película de otro atentado, aunque este de ficción. Le pregunté pues a ver qué había hecho y me dijo pues que había estado en el cine, que había visto la película en un metro y que se había sentido muy angustiada.
Bueno, el comentario de ella fue: el protagonista en la película andaba intentando con una llave meterse en un portal para escapar de los que querían matarle, ¿no? Entonces el comentario fue: pinche llave, que no abría la puerta del portal, ¿no? Y que ella en aquellos momentos se había acordado de la llave que tenía en Bayona, con la que abría casi todos los portales de la parte vieja. Fiestas vascas, aquel 10 de septiembre en Ordizia. Un día alegre y cercano al otoño. Nadie podía imaginar que todo se detendría un instante aquella tarde. Solo un instante. El partido de pelota continuaría después de que a 100 metros del frontón se cumpliera, como siempre, otra ceremonia de la confusión. Aquella mañana unos miembros de ETA se preparaban para lo que, tal vez pensaban, era una especie de importante misión, la más importante de su vida. Ese día, bueno, como todo el mundo, era día de fiesta en Ordizia y yo tenía aquí a mis sobrinos, iba con mis hijos y así unos cuantos. Estábamos aquí abajo en la plaza del mercado y me junté con ella y pues nos saludamos, lógicamente. ¿Y qué andas? Y pues aquí, ¿cuántos niños llevas? Y sí, le dije, mira, son mis sobrinos. Y llevaba un niño pequeñito de 2 meses en el coche. Entonces ella se acercó y se acercó al coche a ver al niño. Y hizo el gesto este de aspirar, ¿no? Y dice, ¿qué haces? Y es que qué bien huele. ¿Qué huele? ¿Pero cómo huelen? Es que los niños huelen a vida. Todo iba a ocurrir en una plaza fría, en construcción, en la calle de los Gudaris de Ordizia. Siento vergüenza de que en este país haya gentes que se crean con el derecho de juzgar y de condenar a muerte a otras gentes solo por el hecho de que no piensen como ellos. Creo que obedece a una lógica interna que es inexorable y terrible. Históricamente todas las organizaciones, cuando han empezado a matar gente que ha pertenecido a ella, es el momento de crisis de la organización. Y de ponerle de traidora, señor, no. Traidora hubiera sido Yoyes si no se hubiera portado como se portó. Ella me había querido avisar que podía suceder esto y en ningún momento le creí, le tuve que dar la razón, pero a costa de su vida, ¿no? Creer, pues ya no creo a nadie, ¿no? Lo que no permiten es que una persona sea ella misma. No dejan que una persona decida por sí misma. Entonces pienso que es un asesinato inexplicable, una bestialidad, ¿no? No sé. Pisar esta tierra, pisar la tierra en que nací. Lo he soñado tanto durante años. Y ahora que estoy aquí, este es mi pueblo, mi país. Y se ha armado tal revuelo. Es como si un volcán o un terremoto hubiera levantado y removido montones de capas. El volcán ha erupcionado, pero no echa nada bello. No puede ser. Quiero pensar que todo esto me llevará a un puerto tranquilo, más maduro. Documentos TV sigue de aniversario y continuamos celebrando los 25 años de emisión con otro de los documentales elegidos por los telespectadores. Nos situamos en 2004, el año en que se emitió este documental, Las fosas del olvido, un recorrido por la historia de España y por el drama de los desaparecidos durante y después de la Guerra Civil. Le llevaron y a las 9 de la noche, cuando salieron sobre las 9 para Baltanás, al salir dijo: adiós, madre, para siempre. Nada más meterme a la puerta detrás, sentí unas descargas de armas de fuego. Y entonces fue cuando yo me figuré que nos habían fusilado. Se calcula que algo más de 800 fosas comunes de la Guerra Civil y la posguerra están diseminadas por todo el territorio español. Los muertos sin tumba y sin duelo
se convierten en fantasmas terribles. La dictadura franquista y el pacto de silencio acordado en la transición impidieron exhumar los restos. Los muertos tienen que estar enterrados dignamente, de acuerdo a la cultura de la muerte de este país, que no es la de estar enterrados en cuneta ni en monte, sino en los cementerios, como Dios manda, aunque uno no crea en Dios. En 2002, el Parlamento reconoció el derecho de los familiares a buscar y recuperar los restos de los desaparecidos, enterrados en fosas comunes. No podemos permitir que se perpetúe una situación en la que decenas de miles de españoles permanecen olvidados, enterrados en las cunetas, mientras haya un solo familiar que reivindique su memoria. Yo creo que es una reparación fundamental. Lo que llama la atención es que no esté siendo hecha de manera institucional. Descansen en paz. Vuestros familiares no se olvidan. Las fosas del olvido. La próxima semana en Documentos TV. Pues como efectivamente como tirar, o sea, como tirar una saeta y pegar en el blanco, ¡pum! ¿No? En el centro del blanco, ¡pum! Ahí estaba. O sea, ¿cómo pudiéramos decir? Pues, o sea, a lo mejor con una imagen así, pues, ¿cómo podríamos decir? Que un relámpago que pega justo en donde tiene que pegar. La complejidad del mundo mexicano, sus contrastes e injusticias, invitan a Yoyes a integrarse plenamente en esta experiencia, a encontrar por confrontación algo de ella. Sus amigos mexicanos le ayudarán a vivir intensamente esta nueva realidad. Destaca entre sus amistades la de esta escritora, Rocío Díaz Escobar. Rocío es dulce y tiene una gran fortaleza de carácter. Me produce ternura. Me entristece que pueda quedarse completamente ciega en poco tiempo. En estos días en que México me pesa tanto, ella es la única luz en este país salvaje y oscuro. No sé hasta dónde llega su luz, pero quisiera que aumentara más y más. Independientemente de que ella era muy reservada, su relación con el mundo se dio aquí abiertamente, digamos. Más abiertamente, ¿no? Lo primero que me llamó poderosamente la atención de Cane, y sí lo veo con una gran claridad, fue su aspecto físico. Sí, era tan... tenía algo tan español, tan rotundamente... Es decir, bueno, yo hablo desde acá, ¿no? En su gesto, la sobriedad increíble en que, sí, que ella era, ¿no? Tenía algo también etéreo, a pesar de que podía ser muy sólida, muy consistente. Como ser humano, físicamente me atrajo muchísimo por... porque tenía un ser muy definido y una presencia muy exacta en el mundo. No pasaba inadvertida, ¿sí? Yoyes no logra evitar ahora a la policía mexicana. Uno de sus miembros se ofrece por dinero a las autoridades españolas para asesinar a la exmilitante de ETA. Mientras tanto, la policía española implica a Yoyes en atentados y el diario El País informa en 1984 que ha reanudado en Francia su militancia. Tampoco sus compañeros aceptan la ruptura definitiva. A medida que Yoyes se aleja más y más de ETA, se incrementa su valor como símbolo. Una falsa realidad que unos y otros pensaban en aquel momento están interesados en alimentar. Ella se negaba totalmente a ocuparse de los refugiados que iban llegando a México en aquella época. Y siempre decía, yo decidí en algún momento de mi vida dejar la lucha, porque yo no estaba de acuerdo con X cosas. Ahora no es para meterme a miles de kilómetros de Euskadi otra vez en esta historia. Yo no me ocuparé, decía eso, no me ocuparé de los refugiados en México porque ya no es... yo quiero emprender otro camino.
mi vida está tomando otra vía y para mí es algo que se acabó. Al venir a México ella no conservó ningún lazo intelectual o físico con ETA, de estar en contacto con gentes, ni mucho menos, ¿no? Ella aquí rompió lazos, definitivamente. A pesar de estas preocupaciones, Yoyes toma en México una de las decisiones más importantes de su vida. Una emoción profunda, una soledad inmensa, dos lágrimas también. Estoy embarazada. En este momento me hubiera gustado abrazar a alguien de casa, celebrarlo con ellos, sobre todo con ellas, Glory, Ana, Gemma, pero no puedo. No puedo sentirles a mi lado. El niño se ha quedado dormido en una posición encantadora. He recordado el primer día que oí su corazón y me sentí tan feliz. Salí loca a Insurgentes. Me acuerdo bien yendo al metro, a la Glorieta, pensando en cómo quería a mi hijo o hija, queriéndole ya con locura. Sin embargo, todo se me complica ante un futuro tan incierto y vuelvo a pensar en la muerte, aunque el hecho de que él exista cambia mi sentido ante la muerte. Un año después del nacimiento de su hijo, su marido regresa a Euskadi por razones de trabajo. México pesa en el ánimo de Yoyes, más ahora cuando se encuentra sola con su hijo. En 1984 termina con éxito su licenciatura con una tesina sobre las guarderías en la capital del país. En medio de una ciudad que ella siente como salvaje y difícil, va tomando cuerpo la idea de acercarse a Euskadi. Me he despertado en la noche apurada. El sueño venía de atrás. Huyendo de una situación embarazosa, yo corrí hacia mi casa en Villafranca de Ordizia. Y de repente veo la casa que no estaba. Mi casa había desaparecido. En lugar de mi casa, una valla de barrotes interminable. Seguía corriendo y la valla no terminaba. Me he despertado angustiada. En diciembre de 1984, viaja a Biarritz e intenta hablar con algunos dirigentes de ETA. No lo consigue y se desplaza nuevamente a México. No obstante, en su bolsillo lleva un billete de vuelta a Europa. En los primeros meses de 1985, la decisión está tomada y se prepara para el regreso. Mi fe en una sociedad mejor se ha desmoronado. Solo veo destrucción, agresividad, intereses, casi siempre egoístas por todas partes. ¿Y qué me queda? Querría seguir creyendo en hombres y mujeres nuevos y no puedo. No porque no haya algunos, sino porque su peso e influencia es tan débil. Terminan imponiéndose los otros, agresivos, viles, insensibles. Cuando ella alguna vez aquí en México nos mencionó que temía volver porque inclusive temía por su vida, a nosotros nos sonaba muy extraño. Muy extraño porque pues simplemente para nosotros era algo así como que estaba fuera del partido y punto, ¿no? Simplemente estaba fuera, ella había decidido salirse. Pero tengo entendido que con ETA las cosas no funcionan así, ellos deciden que la gente está dentro para siempre, ¿no? He visto que la situación es tensa en Euskadi. Las amenazas se extienden y quizá el clima de terror. Pero de nuevo se han oído voces que hablan de negociación. Yoyes viajará a París en el verano de 1985. Otra vez tomará con independencia una decisión difícil. México queda atrás sumándose a otros recuerdos, pero ha servido para definir una mujer más formada y de una mayor riqueza intelectual. Pues ya se había convertido en una mujer mucho más plural, en un sentido muy amplio, sí. Sus inquietudes ya habían trascendido la mera frontera, los límites propios de su nacionalidad, era mucho más plural ya. Yo creo que esa es una de las virtudes que más me atraían de ella, que fue capaz de trascenderse de una forma tan limpia y tan dura, de una forma tan dura adquirida, ¿no? Porque no cabe duda que la vida de ella aquí era muy dura. Vivía con lo elemental, porque además no necesitaba más, un libro y pues cualquier cosa, ¿no? Hay un libro fundamental para Yoyes, entre otros importantes.
que el motivo fundamental de su vuelta, el último, el decisorio, diríamos, fue el hijo. Y que dio su vida, se puede decir, por el hijo. O se la quitaron, mejor dicho. Al verme tan solo y triste, vuelo al tiempo. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. En Yoyes se ha reforzado la idea de volver a Euskadi. Es la única posibilidad que se le ofrece y que a su vez le produce temor. No escribirá sobre ello. Su inquietud queda reflejada en sueños. Me desperté con un sueño lleno de angustia y me puse a llorar. En mi casa de Ordizia, una señora tenía el encargo de matar a una joven adolescente. Yo no quiero ver y no paro quieta en la sala. Voy, vengo, pero sé cuándo le está matando. Cuando termina, la señora de unos 50 años se me acerca y está descompuesta. Dice que es horrible. Cierro las ventanas explicándole que hay un cuartel enfrente de casa y que nos pueden ver. Al rato viene un tipo que quiere ver si la joven ya está muerta. ¿Cuál es el motivo de la muerte? No se ve claro, pero parece que es una especie de sacrificio religioso para evitar males mayores. ¿Quién es la tantas veces muerta? No sé. Creo que también soy yo. Yoyes intenta clarificar su situación con ETA. El 18 de agosto de 1985 se produce un primer encuentro con Chomin en este edificio de Biarritz, propiedad del abogado Coco Abeberri. Me acuerdo muy bien que un viernes apareció Yoyes, que venía de París, y claro, mucha gente la conocía, ¿no? Y hemos pasado un momento, era el final del desayuno, y a poco tiempo después apareció Chomin aquí en la puerta. Y bueno, también saludó a la gente y se fueron los dos en el cuarto detrás aquí. Y pasaron unos minutos, no me acuerdo bien, una hora o cuánto era. Chomin pidió a Yoyes que se quedara con él y le ayudase a defender sus posiciones políticas. El antiguo compañero le ofrece ayuda económica y le hace ver su rechazo a la reinserción. Yoyes explicó que no se acogía a las vías oficiales de reinserción. En efecto, y tal como se ha confirmado ahora, un amigo de la familia se informó de las posibilidades para su vuelta y se le aplicó la amnistía de 1977. Hubo otro encuentro con responsables de ETA. Según lo que me contó, ella consiguió una entrevista con Pichotto y otra con Chomin. Y entonces en la entrevista con Chomin, pues Chomin más o menos le dejó entendido que entendía totalmente sus razones familiares por volver al otro lado. En mi camino, una vía de tren que me ha hecho evocar el recorrido de Villafranca de Ordizia a Lazcano, tantas veces andado por mí en otras épocas. Con sus raíles y vías, con su paso a nivel,
y las imágenes se mezclan entonces en mi mente. Juanjo me cuenta sus andanzas. Venía a reunirse conmigo en el camino entre rayos de sol que atraviesan los árboles en un bosque próximo. He sentido entonces con más fuerza el frío viento en la cara y las lágrimas han brotado solas, en silencio. He deseado tanto esta mañana haber podido ir a Goierri, a casa. He deseado tantas cosas que, aun siendo bien pequeñas, me son negadas. Y he deseado hijos. Hacer brotar vida como la que allá respiraba, frente a tanta destrucción en las mentes, en la naturaleza. María Dolores González Catarain escribió este texto en Bayona en el mes de noviembre de 1979. Había roto con ETA. 7 años después decidió volver a su casa. El 10 de septiembre de 1986, en Ordizia, su pueblo natal, un hombre le disparó 3 tiros en presencia de su hijo de 3 años. La muerte de María Dolores, Yoyes para todo el mundo, fue instantánea. Nadie vio nada. Pocas horas después, el ayuntamiento censuró el atentado. Que quienes son asesinados a Yoyes son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático. Herri Batasuna rechazó el acuerdo del municipio. Por otra parte, repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia. Al día siguiente, mientras Ordizia queda paralizada por una huelga general, ETA reivindica el asesinato calificado de ejecución, acusando a Yoyes de traidora a sí misma y al pueblo vasco. Las condenas a este atentado adquirieron otra dimensión. 70 exmilitantes de ETA manifestaron su repulsa por el asesinato. Se produjo también una campaña popular de recogida de firmas. Por vez primera, miles de personas en Euskadi facilitaron su nombre para hacerlo público en contra de una acción de ETA. La familia de Yoyes calificó de miserables a los asesinos y explicó en una carta que cuando una organización inicialmente política demuestra haberse convertido en una banda de sanguinarios, hay que tener la mente enferma para identificar su crimen con la causa del pueblo. Un hermano de la víctima envió un mensaje al asesino por la radio. Mi hermana, dijo, solo buscaba la verdad en sí misma. Y tú, hombre sencillo, que todavía no sabes lo que es eso, confundiste evolución con traición. Ella nunca se arrepintió de lo que hizo. Ella dejó tu mundo porque ya no le servía, porque ya no le aportaba nada a nivel personal, porque dejó de creer en las banderas, dejó de creer en las patrias. El asesinato de Yoyes se produce en un momento en el que han fracasado los primeros intentos negociadores con ETA y cuando ésta se ve acosada por 2 frentes. Desde julio de 1986 se incrementan las entregas de refugiados a las autoridades españolas. Además, la organización terrorista teme los efectos de la política de reinserción sobre presos y refugiados. Uno de sus dirigentes, Chomin, ha quedado fuera de juego en las primeras conversaciones iniciadas por el PNV con su deportación y posterior traslado a Argel. La negociación va para largo y ETA quiere, al parecer, evitar fisuras entre sus militantes. Yoyes, al regresar del exilio 11 meses antes, había sido presentada en los medios de comunicación como terrorista reinsertada. Los círculos cercanos a ETA habían asumido esta interpretación que ella rechazaba tajantemente. La única reacción pública fue la de la comunidad de refugiados, acusando a Yoyes de buscar una salida personal. Yoyes, en un momento dado, en sus escritos, se refiere a que ETA silencia el abandono de la organización por parte de ella como el marido al que ha abandonado la mujer, y mientras nadie lo sabe, pues bueno, la cosa pasa, ¿no? Yo creo que ETA, cuando mató a Yoyes, lo hizo movida por estas razones. ETA nunca perdonó a Yoyes que pudiera hacer una vida autónoma. Mientras estuvo dentro de la organización se le toleró, incluso se le quiso y se le mitificó, y muchísimo además entre los hombres, por parte de los hombres.
Pero cuando Yoyes ya dejó la organización y se alejó totalmente de ella y de su entorno, entonces ya ETA no pudo con eso. Se sintió como abandonada y como traicionada sin ninguna razón. Si Yoyes se había traicionado a sí misma, solamente ella podía juzgarlo. Y si había traicionado al pueblo vasco, el mismo pueblo vasco tenía que ser quien lo dijera, y no ellos. Se atribuyen unas responsabilidades o unas competencias que en absoluto les corresponden. Yo creo que Yoyes ha tenido mala suerte, porque regresó en 85 y 7 meses después empezó la ola de las expulsiones. El 17 de julio el gobierno francés empezó a entregar refugiados a la Muga, a la policía española. Y seguramente Yoyes, viviendo aquí, pues un día hubiera detenido la policía francesa y le hubiera pasado a la frontera. Y como ocurre muchas veces, como ella no tenía nada a nivel judicial en contra de ella, pues a los 2-3 días hubiera salido a la calle y la gente hubiera venido a saludarle, a hacer el acogimiento como se hace a los refugiados que están entregados, con chistularis y gaiteros y todo, con honor. El reencuentro de Yoyes con su pueblo fue difícil. A la polémica abierta por su regreso se unía una insatisfacción profunda por la situación política, social y cultural. En este país solo vale la comunidad. Y destacar de ella, si no es con riesgo de morir, es lo más despreciable que existe. Un crimen que hay que pagar. Y el precio son las críticas más bajas, el rechazo más ruin. Mientras siga reprimida, censurada, escondida, no puede haber sociedad que cambie a bien, porque se está ahogando al ser humano. Yoyes guardó siempre silencio sobre ETA. Nunca hizo una declaración pública. Sin embargo, fue desgranando en su diario sus vivencias, su búsqueda de una evolución y autonomía personales. A su vuelta se encontró con un ambiente cerrado y crispado, según sus palabras. Un ambiente donde abrir ventanas era algo extraño. A pesar de ello, se sintió ilusionada con el hallazgo de su pasado. Vivo sensaciones y momentos que me hacen pensar que estoy empezando a realizar y asumir el cambio, la vuelta a mi origen. No me identifico con la niña y la jovencita que vivieron en este lugar hace muchos años. Yo ya no soy ellas, soy otra. Pero qué placentero es estar cerca de ellas. Sensaciones que son fuertes y no puedo reconocer como nuevas, porque en muchos casos las viví ya antes. Maravilloso. Ordizia, un pueblo situado en el corazón de la comarca guipuzcoana del Goierri. Su población está formada por emigrantes llegados en la temprana industrialización de Euskadi y familias procedentes del mundo rural vasco, de los caseríos. Componentes que caracterizan la familia en la que nació María Dolores González Catarain el 14 de mayo de 1954. Los González procedían de la provincia de León. Los Catarain tenían sus raíces en pleno Goierri. Yoyes fue la segunda de una familia de 9 hermanos. Su primera casa estaba situada junto a la más importante fábrica de maquinaria para ferrocarril de la zona. Las reflexiones e inquietudes de la primera juventud de Yoyes se proyectaron sobre el papel de la mujer en el seno familiar, su función reproductora y la autoridad paterna. También sobre la religión. Básicamente empezó a plantearse por el problema de la justicia social. Ella hablaba de hacer algo por los demás. No sabía la forma, hablaba de hacer misiones y ser misionera y otras manifestaciones parecidas. Y de ahí
pasó ya a otro estado mucho más místico, de una comunicación, según sus palabras, especial con ese ser supremo que ella llamaba Jesús, y la que ella decía que a veces podía comunicarse con él, buscaba la esencia, era su gran preocupación. Una madura precoz, podríamos decir, para su edad, ¿no? Entonces, entre todos sus consejos, al que más hacía hincapié o el que más destacaba era en la importancia de la adquisición de un criterio personal ante las situaciones, los problemas, las cosas. Entonces siempre me estaba insistiendo en que yo tenía que ser yo, tenía que actuar como tal. Y bueno, coger los consejos de las demás personas, pero no dejarme influir. Eso tenía mucha importancia para ella. En 1970 se celebra el proceso de Burgos, un juicio contra ETA y contra toda la oposición al franquismo surgida en el pueblo vasco. Se produce una respuesta contundente. De las manifestaciones contra el proceso surge una generación de militantes de ETA. Dos terceras partes de sus activistas en esa época proceden de Ordizia y su comarca, el Goierri. Hubo detenidos, había torturas, había golpes en la calle, había tiros, pero continuamente, al mediodía y a la noche. Participaban tanto gente de la escuela, alumnos y estudiantes, como trabajadores, ¿no? Y la respuesta fue prácticamente unánime. Fue duro, entonces claro, eso sensibiliza mucho a la gente, tanto a la madre de casa que está viendo cómo lo están pegando, o a su hijo, o a cualquier otra persona que conoce, o a gente del pueblo, como el que está abajo, que está recibiendo, como el que no está en uno ni otro, pero se entera un poco y ve la movida que hay, que fue terrible, realmente terrible. Y eso sensibilizó mucho. Y además eso, lo que decíamos, o sea, esto no solamente era, aunque en un comienzo fuesen una reacción ante la pena de muerte, un poco pues de sentimiento, es también una identificación con la gente a la cual se le condena la pena de muerte. Y claro, esos son pertenecientes a una organización que es ETA. Los ambientes más dinámicos de Ordizia estaban dirigidos por miembros o simpatizantes de ETA. Precisamente pues en Ordizia se generó una juventud muy, muy activa, muy, muy trabajadora a nivel organizativo, gente que todavía ocupa cargos en ETA militar, y con ellos surgió al mismo tiempo Yoyes. La característica principal de Yoyes en aquellos años era su decisión, sobre todo su decisión política, y en la medida que hacía todo de una forma muy convencida, es decir, le costó en un principio entrar en los esquemas de ETA, sobre todo los temas de la violencia, pero luego, sin embargo, pues en cuanto estaba convencida que tenía que hacer algo por concepción de militancia, pues era muy, muy decidida y muy valiente. Este es Koldo Iztueta, militante de ETA hasta 1977. 3 años antes, en 1974, huyendo de la policía en Pamplona junto con Yoyes, cayó desde un edificio y sufrió graves heridas. Su cuadrilla está hoy dispersa. La mayoría han pasado por la cárcel, huido a Francia, permanecen todavía en la clandestinidad o han muerto en enfrentamientos con la policía. Koldo se ha reunido en esta ocasión con otros compañeros que también abandonaron ETA para hablar de Yoyes. Koldo incorporó a un grupo de muchachas de la zona en un talde, el primer eslabón para integrarse en ETA. Los trabajos más bien militares, acciones armadas, para eso no contábamos con ella. Ella insistía constantemente que quería participar, que tenía tanto derecho o igual o más que nosotros, por lo que a veces hacíamos una concesión pequeña. Al terminar el bachillerato, Yoye se siente inclinada por la enseñanza y decide iniciar estudios de magisterio en San Sebastián. Ha adquirido el rango de militante de ETA y simultanea sus clases con la acción política. Yo la conocí cuando tenía pues unos 17, 18 años. Estudiaba con mi hija magisterio. Entonces venía mucho por casa. Ella y otras muchas, pero vamos, ella era una de las que más frecuentaba mi casa. Y era una chiquita muy rica, muy, no sé, respetuosa no es la palabra, no sé, muy, muy dulce. Muy dada a todos los problemas de los demás. Siempre estaba pendiente de... Yo creo que querría cambiar el mundo a la forma que ella lo pensaba.
y eso era bastante difícil. No me siento atada a ti. No sé lo que siento. No sé si soy capaz de enamorarme de un hombre. Ni siquiera sé si existe ese amor del que tanto se habla entre un hombre y una mujer. No sé cómo estarás ni de dónde. Me gustaría que estuvieses contento y tranquilo. Ya sé que hay muchas cosas para hacer, pero creo que todavía tenemos algo de tiempo, o más del que muchas veces pensamos. De todas formas, la revolución nos unirá siempre, claro que sí. Dos días después, el destinatario de esta carta, José Echeverría Belcha, moría en Algorta al explotarle una bomba. Nos pasamos la noche sin dormir, ella no se desvistió, un clima de miedo, de tensión. Ella preparaba una carta de despedida para mis aitas. Bueno, al día siguiente le acompañé al funeral de Belcha. A Mezqueta estaba tomada por guardias civiles. Había mucha gente. Nos metimos a la iglesia, nos quedamos en la parte de atrás, de pies. A mitad de ceremonia ella empezó a caminar sola, se puso en el centro de la iglesia. Al rato la seguí, la tomé del brazo, estuvimos calladas, sin cantar, sin decir nada. Y ese fue el último día que la vi aquí en el Goierri. La muerte de un ser querido aparece en el mundo de Yoyes. Años más tarde, en 1983, escribirá sobre la muerte a su hermana pequeña al fallecer el Aitona, el abuelo. Lo que está claro es que donde se sufre es aquí, en este mundo tan complicado, y no cuando morimos. Me dio pena que estuvieras pasándolo mal por eso. Bastante tristeza trae una muerte como para tener que sufrir también pensando qué pasará. Y es que además, si pasara algo, ¿tú crees que alguien de nosotros no podría ir al cielo? De diciembre de 1973, Yoyes cruza la frontera. Inicia un exilio que durará 12 años. Una casa curiosa en Urruña me recibía sin saber nada de mí. Una noche fría la mía, con un amanecer frío también. Eran las primeras sensaciones de un tiempo que yo esperaba con interés, con curiosidad, a pesar de las tristezas, a pesar de las nostalgias. Ya no tengo esa esperanza, esa especie de ilusión de mis 20 años. Entonces sentía la alegría de la lucha, una lucha que se bastaba en sí misma. Pienso que nunca creí en la victoria, ni soñé con ella. El momento era lo más emocionante. La esperanza de que me impondría como mujer en un mundo de hombres me empujaba, me sentía fuerte, yo diría que llena de vida y entusiasmo. La organización era absolutamente machista, pero vamos, hasta niveles que se puede decir incluso cuando a una compañera de la organización se le designaba una casa para vivir, porque bueno, normalmente era designación hasta que bueno, ella pudiera sentirse con valor suficiente como para decir, pues no, señores, yo quiero vivir en tal casa o con tal persona. Entonces incluso se hacía el reparto, se decía, como somos muchos hombres y muy poquitas las mujeres, pues una mujer por cada X hombres. Incluso yo llegué a presenciar peleas entre militantes de la organización que decían, pues en tal casa hay dos militantes mujeres con dos militantes hombres. No puede ser, la proporción no es esa la adecuada. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Y luego yo personalmente viví y, vamos, me tocó vivir la experiencia con otras compañeras cuando querían pasar al interior a seguir trabajando en la organización. Decían que no, porque claro, no les entraba en la cabeza que una mujer pudiera o debiera hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y hoy se instala en Hendaya, en un piso en el que vive Eduardo Moreno Vergareche Pertu, un personaje esencial en la historia de ETA, que más tarde fue asesinado por sus propios compañeros. Cuando lleva poco tiempo en el País Vasco francés, Yoyes manifiesta su impaciencia. Busco y no sé qué. Quisiera liberarme del ambiente que me rodea. Estoy desgastando mi juventud. Esto no es luchar. Llevo 7 meses en Euskadi Norte. Pobre Euskadi Norte. Sí,
muy pobre, pero igual acaba conmigo. Lógicamente ella no quería quedarse en el exilio, ella rápidamente se dio cuenta de cuál era el papel que le iba a tocar jugar en caso de que se quedara en el exilio, y la única forma de seguir actuando a nivel organizativo era viniendo otra vez al, vamos, lo que nosotros llamábamos volver al interior, ¿no? Que era volver a pasar a Euskadi Sur y ponerse, vamos, a seguir trabajando en la organización. Entonces, a ella le apoyaron mucho sus compañeros, los compañeros que se exiliaron con ella, habían estado trabajando juntos aquí, y entonces cuando se planteó el que pasaran al interior, lógicamente le apoyaron y ella pasó. De todas formas hay que decir que, bueno, eso fue un caso muy excepcional. Muy pronto es conocida policialmente y se inicia el interés por ella en las investigaciones. En varias ocasiones es perseguida pero logra escapar. La más importante fue una redada en Bilbao en el mes de septiembre de 1974. Tras su huida y en los enfrentamientos posteriores, muere un policía y el militante de ETA, John Urzelai. A finales de agosto se atracó la empresa Tubacés y se llevaron 11 kilos de allá. El 10 de septiembre, cuando hacían el paso de frontera, algunos de los que participaron en aquel atraco y llevaban el dinero, fue detenido uno de ellos. Y a través de él la policía pudo localizar estos dos pisos. Al día siguiente, ya desde la mañana, la policía controlaba aquellos pisos y estaba a la espera de la aparición de otros posibles liberados que andábamos por allá. Y así, en uno de los pisos fui detenido yo hacia la una del mediodía, y hacia las tres y media del mediodía, en el otro piso que solíamos utilizar, yo y es iba en compañía de otros dos compañeros y uno de ellos subió arriba. La policía, que estaba arriba y estaba abajo también, entabló un tiroteo con el de arriba, y los que se quedaron abajo, entre ellos Yoyes, salieron corriendo de allá y así pudieron escaparse. En el verano de 1974 se fue gestando la división de ETA entre políticos, militares y milis. Un acontecimiento supondría el empujón decisivo para la ruptura: el atentado de la cafetería Rolando en la calle del Correo de Madrid. 11 personas ajenas a la policía fueron asesinadas. Yoyes realizó una severa crítica por el hecho de que el atentado no se reivindicara y se pidiesen excusas públicamente. Se apoyaba en el principio de que ETA debía ser transparente y reconocer sus errores. En la escisión, Yoyes se sitúa con los milis, al contrario que la mayoría de sus compañeros del Goierri. Este es el caso de un dirigente histórico, Juan Miguel Goiburu, conocido como Goierri. Goiburu introdujo en ETA a Yoyes y a otros jóvenes de Ordizia como Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito o Artapalo, uno de los dirigentes en la actualidad de ETA. También Goiburu fue acusado de traidor y chivato a su vuelta. En ETA las escisiones se hacen en muy poco tiempo, se pasa de ser muy amigos y sin saber, en una semana se pasa a ser grandes enemigos. Normalmente suele haber muy poco contenido político en las escisiones, o el contenido político se va buscando después de haber hecho la escisión. Son ese otro tipo de razones. Y normalmente se funciona por grupos, ¿no? Y al funcionarse por grupos se funciona por niveles de relaciones o por niveles de influencias. Entonces es curioso, pues yo y es como en aquel momento vivía con alguna gente de los que se quedaron en ETA militar, pues entonces se quedó en ETA militar. Y nosotros, que sin embargo vivíamos con la gente que se quedaba con los políticos militares, pues nos quedamos con los políticos militares. Bueno, en el verano de 1974 vivíamos juntas en Bilbao y de alguna forma se estaba gestionando ya la escisión. Ella hacía críticas a la organización. La organización en aquel tiempo estaba dividida en frentes: frente político, armado, obrero, estudiantil. Y cuando caía un comando caían estudiantes, o cuando caían estudiantes caía un comando. Las redadas eran muy masivas. Y ella veía que era muy importante articular, buscar nuevas formas de articular la organización. Asistía a debates, asistía a asambleas. Posteriormente me escribió una carta a la cárcel donde me explicaba las razones que la habían llevado a posicionarse con ETA militar. Eran coherentes con su pensamiento y lo que planteaban, o lo que me planteaba ella, era que el desvincular la lucha armada de la lucha política iba a atenuar la represión que se cernía en aquel momento sobre los militantes o sobre la gente que luchaba contra el franquismo.
El 12 de octubre, Yoyes está preparada para cruzar la frontera, pero los fuertes controles se lo impiden. Yoyes no volverá a pasar al interior como militante de ETA. Se concentra a partir de ahora en la reconstrucción de ETA militar y desea integrarse plenamente en la comunidad de refugiados con todas las dificultades que ello conlleva. Un pasado lleno de recuerdos envuelve a Yoyes, recuerdos intensos que no le permiten desvincularse jamás de su lugar de origen. Un elemento de la geografía del Goierri estará siempre presente con ella. A veces estabas lejos, allí, grandioso como un sol, solía decir. Pero qué cerca otras veces. ¿Cuántas cosas te he contado? ¿Cuántas cosas me has dicho? Cuando me he tumbado sobre ti, cuando he besado tu cuerpo, cuando te he sentido tan cerca. Volveré a verte. El 23 de julio de 1976, Eduardo Moreno Vergareche Pertur desaparece. Ese día había acudido a una cita en la frontera de Beovia. Fue visto por última vez junto a Artapalo, miembro de los comandos de acción Bereziak, que se integrarían más tarde en los milis. Con el tiempo se supo que Pertur había sido asesinado por sus propios compañeros. Sus escritos así lo confirmaban. 12 días antes de su desaparición, había afirmado que ETA no era un colectivo de revolucionarios, sino un estado policía donde cada uno sospecha del vecino y este del otro, y donde los enemigos políticos se eliminan no por el debate ideológico, sino a través de sucias maniobras. Así se expresaba Pertur en una carta que recibió una persona muy cercana a él. Es decir, eran dos personas muy preocupadas y trabajando continuamente sobre la ideología, sobre la teoría política, etcétera, etcétera, etcétera. Provenían y desarrollaban el mundo político. Entonces, a ese nivel, desaparecieron. Han desaparecido dos personas que incluso, hoy en día hubieran sido muy valiosas dentro del mundo político y del desarrollo ideológico del País Vasco y de cualquier organización y en general de lo que es una ideología y de lo que es la política. Hubieran sido dos personas que realmente hubieran hecho un trabajo inestimable. Pertur trabajaba por la integración de ETA en un marco político y la resolución de los problemas desde posiciones de igualdad de oportunidades con las demás fuerzas del país. Yoyes se mostró especialmente afectada por su muerte. Poco tiempo antes habían participado juntos en las primeras reuniones para la creación de la plataforma política CAS. Yoyes representando a los milis y Pertur a ETA político-militar. El CAS que Yoyes conoció cuando Yoyes estaba de representante de ETA militar en el CAS era un CAS que era fundamentalmente una mesa de partidos, de organizaciones militares y de organismos de masas, cuyo objeto fundamental era el trazar una política común a todo ese campo, pero con el objetivo de hacer un partido después de eso, un partido político separado de la lucha armada, etcétera, ¿no? Y a partir del 77 pues pasa a ser otra cosa absolutamente distinta. El CAS pasa a ser simplemente la plataforma de una organización militar que lo controla todo y que, en fin, de la que se sirve, pues, en fin, para hacer toda su política antirreforma. ...1977 es el año de la amnistía. ETA se plantea qué hacer. Finalmente prospera la postura de Argala, en aquel tiempo máximo dirigente de los milis, dando libertad para que vuelva la gente que quiera al interior, pero manteniendo la organización y sus objetivos. Argala consideraba que con la amnistía no había cambiado por completo la situación que dio origen a ETA, aunque estaba de acuerdo para que los excarcelados se integraran en la vida normal. Yoyes participaba de la misma opinión. Después de la amnistía, claro, se planteaba también el tema de si volver, no volver. Yo creo que ahí tuvo grandes dudas. Y ellos se planteaban la necesidad de mantener la organización y de alguna forma de provocar una negociación en el periodo constituyente. Porque una vez de que la Constitución tuviese un refrendo popular, pues claro, no veían la posibilidad de una negociación. Entonces, por otra parte, veían también que
de alguna forma que la lucha armada era una IETA como organización armada que era inasimilable por todo el sistema, por cualquier sistema político en cualquier democracia, ¿no? Y entonces ellos se daban un papel de garantes de los objetivos estratégicos. Vuelvo a encontrarme en una situación clave para mi vida. ¿Cuántas veces en pocos años? Y tengo que elegir, o por lo menos acoplarme a una nueva situación que quizá me venga impuesta. Estaría tranquila aceptando esa democracia. Pero ¿cómo voy a aceptar y participar por ello con la alienación, con la mentira? No, no creo que pueda hacerlo. Y sin embargo, tengo derecho a una vida personal. Y hoy veo las dos cosas enfrentadas. Estoy en una contradicción y tengo que elegir. Desde 1977 hasta 1979, Yoyes se integra más en el trabajo político dentro de ETA y participa en las reuniones para la creación de HB, Herri Batasuna. La coalición política surgirá originalmente para evitar la desunión de la izquierda nacionalista, hecho producido en las primeras elecciones democráticas entre los partidarios de las mismas y los grupos que propugnaban su boicot. Yo esto se lo trasladé a Santiago Duarte, que era entonces el presidente de mi partido. Hablamos y convenimos una reunión con representantes de ETA militar, concretamente con Argala y con Yoyes. A esta reunión acudió como invitado una tercera persona, que era Telesforo Monzón. Yo expuse cuáles eran los criterios que nos habían llevado a establecer o a proponer esta nueva vía de una nueva organización, un nuevo organismo, un marco de encuentro distinto. Había hablado de las dificultades que tenía CAS como organización para conectar con amplios sectores de la población, de la necesidad de buscar un nuevo marco de relaciones, y la sorpresa fue que Argala, yo creo que muy ilusionado, dijo que él había llegado a la misma conclusión que se lo había planteado a Yoyes, que habían tenido una reunión, habían hablado Yoyes y él del tema, y que habían llegado a coincidir al 100% de lo que estábamos señalando. Yo creo que de todas las reuniones y de todas las veces que había estado con Yoyes, fue la ocasión en la cual le vi más ilusionada, más emocionada, incluso se mostró muy extrovertida, al contrario de lo que había sido en sucesiones anteriores, en ocasiones anteriores. Luego, posteriormente, aquella reunión se consolidó en lo que se denominó la Mesa de Alsasua y, posteriormente, todo ello dio lugar a Herri Batasuna. Dos miembros de HB, que en otro tiempo fueron amigos de Yoyes, han evitado intervenir en este programa. Iñaki Esnaola, dirigente de la coalición, no acudió a las citas convenidas. Begoña Garmendia, natural de Ordizia, hoy concejal en San Sebastián, que reconoció a Yoyes como su maestra política, no quiso participar en el reportaje para mantener la memoria, según dijo, y porque poco podía aportar para esclarecer esa muerte. A pesar de su militancia en ETA, Yoyes no olvida nunca una cuestión que le preocupa desde su juventud, la situación de la mujer. Se plantea a menudo cómo compaginar su militancia con sus inquietudes feministas. No te conformes con ser madre. Hay que ser persona, mujer, madre, vasca. Organízate con otras mujeres en búsqueda. Hay que aunar esfuerzos. Oteiza me ha hecho pensar. Es increíble su búsqueda del alma vasca para reconstruirla. Y es increíble que no haya más gente que la busque conscientemente. Pero hay algo más importante que he descubierto. Y es la relación que ello tiene con mi idea sobre la necesidad de buscar el alma femenina para desarrollar una mujer nueva. Conectó con feministas, así creamos el primer movimiento de mujeres, Mujeres CAS. Tenía muchas esperanzas en este movimiento feminista. Yo las sentía muy presente cuando elaboramos el primer cuaderno ideológico, porque de alguna manera recogíamos su pensamiento, dábamos importancia a lo que... a una frase muy repetida de ella, de que cada sector oprimido debe buscar las formas, debe dar la batalla para su liberación. Ella creía la diferencia entre los hombres y mujeres y decía que era muy importante que CAS en aquel momento asumiera el punto de la lucha por una Euskadi no patriarcal. El 21 de diciembre de 1978, José Miguel Beñarán Ordeañana Argala muere en un atentado organizado por grupos parapoliciales. Al mismo tiempo que llegábamos nosotros, llegaba Yoyes y le afectó muchísimo, claro, porque primero el espectáculo era
tremendo. Y además, por toda la relación que ella había tenido con Argala, que era además de una amistad a nivel político, era, yo creo que entre ellos compartían muchas cosas sobre la vida. Yoyes comentaría años más tarde que la muerte de Argala fue algo negativo incluso para el gobierno español. El dirigente asesinado, explicaba Yoyes, era partidario de una negociación gradual, no maximalista. Argala era sin duda el menos sectario de los miembros de ETA y una de las personas con más capacidad de análisis político. Entonces para ella fue un corte tremendo. Además que sentía en ese mismo momento, yo creo que me lo comentó más tarde, que las cosas no iban a ser la misma dentro de ETA, porque Argala tenía una visión política que igual no compartían exactamente los demás de la dirección. Yoyes se hace cargo de los documentos de Argala tras su asesinato. A partir de ahora será la máxima responsable de la oficina política de ETA. No ocupará mucho tiempo esa función. Un mes después, en febrero de 1979, es confinada en Valensol, junto con otros 16 refugiados. Ella es la única mujer. En marzo, a la vuelta del confinamiento en el sureste francés, Yoyes es obligada a residir fuera de los departamentos fronterizos y entra en la clandestinidad. Es ya un mito para ETA, pero pocos saben que las discrepancias con sus compañeros han ido en aumento. Yoyes considera que es fundamental profundizar en la línea política, no caer en el puro activismo y estar dispuesto siempre para la negociación. No encuentra mucho eco. En ese momento llegan a la dirección, procedentes de los comandos Bereziak, Anchón y Artapalo. Estos hombres representan la línea más violenta de ETA. 1979 será un año especialmente sangriento. Sabes que la vas a tirar, lo mejor es coger y estos metes en un coche oficial y se quedan todos allí, claro. Sí. En el verano, Yoyes es obligada a intervenir en un programa de la BBC junto a Anchón cuando ya no se siente identificada con sus compañeros. Es la única imagen pública que queda de ella. Es que no nos dejan otra. En aquel tiempo, Yoyes no expresó en sus escritos las divergencias concretas con ETA. Tras su separación, años más tarde, escribirá. No quería actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores. ¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso de un militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es esa? Han tergiversado el contenido de la alternativa CAS, confundiendo los medios con los fines. No elaboramos los diversos puntos de la alternativa para darles la interpretación que ahora les da ETA-HB. Interpretación militarista en vez de política. Yoyes entra en una profunda crisis, pero además recibe las amenazas de los recién llegados a la dirección de los milis. Estos le dicen que su destino es el hoyo. La revista Punto y Hora comentaría su asesinato años más tarde, haciendo referencia a esta época. Yoyes murió víctima de la cerrazón de los poderes fácticos un día cualquiera de 1979. Estaba muy acosada por la policía. Se sentía muy cerrada en un mundo muy impersonal, muy cerrado, donde no podía desarrollarse ya como persona. Pero además no era solo esto. Además, a la dirección de ETA habían pasado personas, miembros, con los que ella no confiaba ni personal ni políticamente, antiguos beresis. Solo voces de mujeres en el dolor de un cuerpo que se quiebra. Solo voces de mujeres en un ser que se derrumba. El abismo es cada día más grande. El vértigo me produce vómitos cuando lo miro. Es un mareo extraño el que siento. Abismo, vértigo, mareo. Hoy también terminaré vomitando. Pasaba muchos momentos llorando. Estaba muy tensa por el miedo a los atentados. Eso era muy fuerte para ella. Saber que en cualquier momento le podían matar. Por eso cambiaba muy a menudo de casas. Se había teñido el pelo. Después se lo cortó. Ella siempre decía, pero
Ya no puedo quererte más. Pueblo mío, no puedo quererte más. Hay amores que matan. Es que el amor puede convertirse en odio y este sí mata. Pero no es eso. Mi amor por ti no se ha convertido en odio, pero me está agotando. Es en mí un cansancio infinito. Es la mía una soledad inmensa. Era un poco difícil de imaginar que esa mujer en algún momento de su vida había tenido tantas responsabilidades, porque era una mujer al mismo tiempo muy frágil, que siempre se ponía en cuestión. Y muy diferente, por ejemplo, de otro dirigente de ETA, que en aquella época me contó algún día que mejor no pensar, porque si alguien empieza a pensar, dejaría la lucha enseguida. A veces hay que parar todo tipo de cuestionamiento. Yoyes era todo lo contrario. Yoyes se ponía a cada rato en cuestión. Era una persona que trataba de ser muy coherente consigo misma. Finalmente, Yoyes decide abandonar ETA. Todas sus fuerzas se concentran en salir de las sombras, como ella definió a este momento de su vida. Yoyes pasa ese tiempo en casa de una amiga en Biarritz. Es el otoño de 1979. Vuelvo a recordar otoños pasados con la impresión de que siempre han sido importantes en mi vida. Son 3 meses encantados. Es como si la naturaleza en su madurez, en su vejez, adquiriera su mayor belleza, envuelta en una tristeza y melancolía relajada. La calma que solo dan los años, pero que al mismo tiempo es atrevida, bella, reluciente, sensual, no tímida y resignada. La noticia no fue bien recibida en ETA. Por lo tanto, evitará siempre que sus seguidores la conozcan y presionará para que Yoyes reconsidere su actitud. Transcurridos varios años, muchos militantes activos de ETA se sorprendieron al desvelarse la decisión de Yoyes. A uno de ellos escribió: dejé la organización no solo por cansancio, sino porque había cosas en ella, posiciones de diverso tipo que no me gustaban, y el tiempo me ha dado la razón. Porque tengo la sensación de que muchas de ellas se han exacerbado, y en definitiva la han debilitado, llegándose a la situación actual que a mí me parece no solo terrible, sino también desastrosa. Yoyes decide rehacer su vida lejos de ETA. Ahora es imposible pasar al interior, volver al Goierri. Lo hará 6 años después, en 1985. Será entonces cuando cruce la frontera por última vez, cuando deje este mensaje. Yo, María Dolores González Catarain, declaro haber sido amenazada por ETA al enterarse esta de mi intención de regresar del exilio para vivir en Euskadi Sur junto a mi familia. Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las fuerzas de seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por lo tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA. El silencio es cómplice. Conozco las consecuencias de esta afirmación, pero aún sin estar de acuerdo con la política del gobierno español frente al problema vasco, es inaceptable que una organización que se dice revolucionaria utilice tácticas fascistas o estalinistas, como más guste, con los miembros que en algún tiempo formaron parte de ella. Este escrito se encontró entre sus papeles después de su muerte. Pero volvamos a 1979. Yoyes intenta trasladarse a Cuba, pero no se le permite la entrada. Finalmente, se le abre la posibilidad de instalarse en México. Voy diciendo adiós a los lugares tan queridos en los últimos años, pero siempre en silencio, muy bajito. Días extraordinarios,
Por la noche frío y brumas, por el día un sol fabuloso que puede con la niebla rápidamente, dando calor donde no hay sombra y dando sobre todo un colorido inmenso a las calles, a los jardines, al mar. Antes de dejar la casa nos dijo también que había que recoger a Yoshu, ternera, que le iba a acompañar también. Cuando le pedimos por qué había que llevarle hasta esta estación, nos dijo que era mejor por medidas de seguridad, porque en las estaciones de Biarritz o de Bayona andaban muchos policías y en aquel entonces no interesaba que se supiera que se marchaba. Entonces la llevamos aquí. Hasta el último, hasta marcharse, nunca nos quiso decir a dónde se iba. Simplemente nos prometió que iba a escribir en cuanto se sintiera ella en seguridad. Antes de montar en el tren, se entrevistó unos minutos con Yoshu y se marchó. Duerme, amor. Envuélvete en el sueño. Arrebújate en él. Todo lo que se quiera se puede ver en sueños. Todo lo que anhelamos cuando estamos despiertos. Estoy lejos de todo lo querido, lo entrañable, de la comunicación. Estoy lejos de mi tierra, de mi gente. Solo me quedo yo misma y me busco sin cesar para cubrirme, para quererme sin condiciones. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nuestra. Llueve como casi todas las tardes mexicanas de verano. En México, Yoyes se busca intensamente. Desea olvidar su militancia política y empezar una vida más completa en un país torrencial, pero a la vez cálido. Muy pronto logra legalizar su situación como estudiante. Es la primera militante de ETA refugiada en México. A partir de ahora, evitará toda relación organizativa con sus excompañeros. Abandona el nombre de Yoyes y nace ahora Nekane, Dolores en euskera. En el mes de abril de 1980, inicia estudios de sociología en la Universidad Autónoma después de lograr un trabajo en la revista Foro del Desarrollo de las Naciones Unidas. Algo llama la atención de sus compañeros y profesores. Sus opiniones eran generalmente así como que dijéramos